respondamos algunas preguntas. ¿Qué es esto del canon digital? El tema del canon digital es controvertido porque con él se graba un montón de aparatos electrónicos o de soportes que sirven para guardar fotos, música, películas y todas estas cosas. Y se aplica indiscriminadamente, sin tener en cuenta el uso que vayas a hacer de estos cacharros. Por ejemplo, yo, como usuario particular, me compro una tarjeta de memoria para mi cámara para guardar mis propias fotos y tengo que pagar canon digital por eso. Luego, el disco duro de mi ordenador también paga canon digital por guardar mis fotos. Si se trata de una compensación que los particulares pagan por su derecho a de hacer una copia de sus discos o películas, las empresas estarían exentas de pagarla, puesto que utilizan los dispositivos de almacenamiento para guardar obras propias. ¿Cómo cae esto entre los usuarios particulares? Que también deberían aplicarlo a los particulares, que yo creo que somos los principales consumidores de ese tipo de productos, tanto CDs, memorias y demás. Y si la propiedad es de todos, pues venga, vámonos a disfrutar las casas de los ricos una temporada, ¿no? Nos están llamando ladrones antes de robar. Es decir, yo voy a utilizar el CD o el reproductor para algo particular y antes de bajarme cualquier cosa, si es que me lo voy a bajar, ya me están cobrando. La sentencia de la Unión Europea es una victoria importante para la empresa de Barcelona, que se resistió en 2002 a aplicar una tasa que ni siquiera existía. Ahora falta que la Audiencia Provincial de Barcelona ratifique al Tribunal de Justicia Europeo.